encontramos en el Museo Convento de Santo Domingo de Lima. El día de hoy voy a entrevistar a Carla Espinosa, administradora del museo. ¡Vamos con ella! Carla, bienvenida a Pasaporte Latino. Cuéntanos esta labor tan maravillosa que vienes realizando aquí en Museo Convento Santo Domingo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mira, nosotros ya venimos hace mucho tiempo haciendo unos tours para novios. Estos tours comprenden mostrar a estas parejas qué es lo que el Convento Santo Domingo ofrece, ¿no? Tanto como para matrimonios religiosos, civiles, recepciones, sesiones de foto, ¿no? Tenemos todo aquí, es más, tenemos una habitación para la novia, que es donde estamos ahorita. En esta habitación la novia entra desde temprano, la maquillan, se arregla, todo, y de aquí sale a la capilla, ¿no? Entonces, damos todas las facilidades. ¿Para qué? Para que la pareja no se viene de repente civil en un lugar, religioso en otro lugar, que la recepción, que la sesión de fotos, todo un laberinto, ¿no? De repente hasta pueden alquilar habitaciones en un hotel cercano para tener una más cercanía. Entonces aquí tenemos todo, ¿no?
Museo Comercio Santo Domingo ofrece todo en un solo lugar para que vean, ¿okay? Es maravilloso el ambiente donde nos encontramos. Les digo a todos ustedes que me siento súper motivada. Es más, creo que al entrar ya uno se anima, ¿no? Y en esta habitación la novia puede entrar acompañada del novio o de repente con una maquilladora. ¿O cómo es la estructura en este caso para poder estar en esta habitación? Bueno, en esta habitación la novia ingresa con la mamá, con la suegra, hermanas, primas, quienes las vayan a acompañar. Hay un aforo, ¿no? Pero aquí se maquillan todas las damas para que puedan salir a la capilla. Entra el fotógrafo, el que trae el vestido, de repente el vestido lleva una hora, puede traer el vestido un día antes, o todo lo que van a utilizar en esta habitación un día antes, ¿no? Se queda aquí y la novia solamente llega con la familia que va a ingresar. Y hace todo aquí, ¿no? Sale, es como un cuarto mágico, es una habitación donde de aquí sale la novia misma. ¿No? Todas las facilidades entonces aquí en Museo Convento Santo Domingo. Y cuéntame, ¿toda novia puede inscribirse? ¿Hay un costo? ¿Cómo es para poder gozar de estos ambientes y poder casarme aquí? Mira, como te comenté, lo hacemos cada cierto tiempo, lo estamos haciendo aproximadamente cada 2 meses este tour. Este tour es gratuito, no hay un pago, nadie va a pagar por mostrarles lo que tenemos. Es un tour gratuito donde la que habla y otras personas más coge a 4 o 5 parejas y les muestra todo lo que hay en este lugar. Dónde se celebra el civil, dónde puede celebrar el matrimonio religioso, dónde puede hacer la recepción. Ahora, puede hacer recepción, de repente almuerzo, puede hacer cena, simplemente un cóctel, ¿no? Aquí damos facilidades. Hace todo aquí, ¿no? Sale, es como un cuarto mágico, es una habitación donde de aquí sale la novia lista, ¿no? Todas las facilidades entonces aquí en Museo Convento Santo Domingo. Y cuéntame, ¿toda novia puede inscribirse? ¿Hay un costo? ¿Cómo es para poder gozar de estos ambientes y poder casarme aquí? Mira, como te comenté, lo hacemos cada cierto tiempo, lo estamos haciendo aproximadamente cada 2 meses este tour. Este tour es gratuito, no hay un pago, nadie va a pagar por mostrarles lo que tenemos. Es un tour gratuito donde la que habla y otras personas más coge a 4 o 5 parejas y les muestra todo lo que hay en este lugar. Dónde se celebra el civil, dónde puede celebrar el matrimonio religioso, dónde puede hacer la recepción. Ahora, puede hacer recepción, de repente almuerzo, puede hacer cena, simplemente un cóctel, ¿no? Aquí damos facilidades, es un lugar maravilloso que tienen que visitarlo sí o sí. Van a visitar la habitación, vamos a mostrar algunos espacios donde pueden hacer su sesión de fotos antes de pasar a la recepción. Es más, tengo novias que han ido hasta el mirador de la torre de noche y ahí han hecho su sesión de fotos. Es espectacular, es maravilloso esa toma. Entonces, los invitamos a todos, ¿no? Tenemos nuestro siguiente tour el día viernes 29 de abril de 6 a 8. Las inscripciones ya las pueden hacer, simplemente dan su nombre completo, DNI y de un acompañante, que en este caso entre novio y novia normalmente vienen, ¿no? Carla, y yo tenía una consulta, viendo todo lo maravilloso que ofrece el Museo Convento Santo Domingo, aquí también podemos realizar de repente una reunión, una ponencia, una conferencia, ¿o es exclusivamente solo para novias? No, tenemos la puerta abierta para todo tipo de eventos, ¿no? Eventos empresariales, de repente una ponencia, alguna presentación de un libro, algún cóctel que alguna empresa quiera hacer, premiación. Aquí pueden hacer todo. Ya ha habido eventos muy grandes empresariales donde se ha hecho en la Plaza Mayor, ¿no? Han iluminado espectacular. Vienen grupos grandes de ¿qué te digo? ¿No? Como ejemplo, ¿no? Viene Perú Negro y hace toda una presentación en la pileta para la empresa durante una cena. O sea, el lugar se presta para todo este tipo de eventos. Qué maravilla poder encontrarnos en este lugar. Entonces hay que invitar a todo el público. Me decías el día 29 tenemos ya un tour de novias. Sí, el viernes 29 de abril están todos invitados, por favor inscríbanse. Va a aparecer nuestro correo, va a aparecer en las redes sociales, va a haber un número telefónico de WhatsApp para que todos se puedan inscribir. Ya saben, amigos, entonces todos a visitar Museo Convento Santo Domingo. Toro viejo se murió, mañana comemos carne y toro matar.